verano y han montado la cama elástica. ¡Wow! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No saltes, que te puedes reventar, Y bueno, chicos, tengo una súper sorpresa para Arta que, bueno, está dentro de esta cajita. ¿Qué es eso? Pero no habléis, tío. Hermanito, hermanito, aquí tu rusito más loquito de la maldita historia. Hemos montado la cama elástica para algo. ¡Viene el verano! ¡Loco! ¡Pelea! ¿Cómo que pelea? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué es, Ani? ¿Qué? No, no, es un juguete. Sí. Bueno, no, en verdad, ¿para qué mentir? No es un juguete, ¿vale? Es la cosa más top que he visto en YouTube en España. ¿Lo abrimos ya? Sí, claro, tú querías abrirlo esto y que se lo pierda Arta, pero tú no ves la locura que es eso. Vale, vale, que se lo quieres enseñar a Arta y yo qué sé. ¡Hombre, claro! ¡Es un regalo para Arta! Ah, vale, para mí no, ¿no? No, 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 pero no, quiero que lo veas y lo veas. Bueno, Ari, hoy es día 9. Arta también te tiene una sorpresa y ya verás. Bueno, seguro que estás bastante. Bueno, Abril, vete porque se lo tengo que enseñar a Maximo Squad y creo que también será una sorpresa para ti. Vale, vale. Vale, chicos, esto en verdad es bastante raro, ¿vale? Enseñarlo va a ser bastante difícil. Pero, os digo, son unas ardillas voladoras. Voy a intentar enseñároslo, espero que no salgan volando, ¿vale? Es que como salgan volando... Vale, vale, mira, mira, mira. Vale, hacen un ruido impresionante. Mira, 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 vale, vale, es eso. Corre. Es eso, ¿vale? Lo acabáis de ver, ¿no? Vale, pues son eso. Hacen un ruido, vamos, que espero que cuando se lo enseñe a Arta no hagan ese ruido, porque si no Arta ya va a saber qué es. Y espero que le encante y que le haga mucha ilusión, porque esto es legendario. O sea, es muy difícil de encontrar. Así que vamos a ver cómo reacciona Arta. ¡Arta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Came culo! ¡Came culo! ¡Came culo! Oye, Arta, creo que te está llamando Ari, ¿eh? Pues nada, habrá que ir a ver lo que quiere Ari. ¿Qué quiere esta loca? Ari, ¿qué haces con la maldita caja, Ari? ¿Qué quieres con la caja? ¿Piso la caja? ¡No! Vale, ¿qué hago? Vale, a ver, te hago una pista, ¿vale? Le gusta mucho esta miel. ¿Miel? ¿Le gusta? Bueno. ¿Pero es una mascota? Sí. ¡Bueno! ¿Me has regalado una mascota? Sí, pero no es ni un perro ni un gato. Yo te digo que le encanta esta miel. Vale, le encanta la miel. Ya sé lo que es, yo sé lo que es. ¡Es un ornitorrinco! Me regalaría aquí un ornitorrinco lo próximo que te regalo. ¿Qué te regalo, eh? ¡Una rata! ¡Pura! ¡Unas avispas! ¿Me has regalado unas avispas? ¡Odio las avispas! ¡Loca de la cabeza! Que no, hombre, que no hacen ese ruido. A ver si las puedo mover un poco y hacer ruido. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido raro? Yo antes también lo he escuchado. ¡Hostia! ¡Son como ratas! ¡Que no, hombre! ¿Cómo me has regalado una rata, Ari? Que tú ya has tenido ratas. A ver, no creo. Vale, pues vamos a abrir la caja, vamos a ver qué animal es ese. Yo lo único que te digo. Pero antes que la gente se suscriba, ¿no? Efectivamente, no olvides suscribiros al canal, darle un pedazo de like, a ver si podemos llegar a 50.000 likes en este pedazo de vídeo. Antes de que yo conozca a la nueva super mega ultra mascota, chicas, tenéis que acompañarme porque yo, Ari, también te tengo una pequeñita sorpresa. Tengo que enseñar algo legendario que lleváis esperando muchísimo, pero que muchísimo tiempo. Hoy es 9 de junio, 8:40. Ya sabéis lo que se viene, pero Ari no tiene ni idea. ¡Por fin! Llevo una semana pidiéndolo. Ahí está Ari, son dos pedazos de cajas que son exactamente para ti. ¡Es un super regalo! ¡Ábrelo! Chicas, ir ahí abajo que yo ahora mismo os enseñaré lo que hay. Y encima lo ha abierto el tramposo. Es un tramposo. Llevo una semana queriendo abrir eso y me lo abre ahora él. Anda ya. Perfecto. Lo que quería hacer es que Ari se cabrease ahora mismo conmigo, porque lo que hay aquí es la sorpresa más grande de su maldita vida. Es que se va a poner hasta a llorar. Chanca chinga, chunca chinga. Vale, chicas, escuchadlo un segundito. Tenéis que poneros ahí y taparos los oídos, ¿vale? Sí, ahí. Y es que básicamente ahora mismo acaban de salir a la venta absolutamente todos estos tops. Tenemos el diseño de Yo y Ari, que es espectacular, me encanta, me flipa, me alucina. Y lo tenemos en negro, en azul marino y encima en rosita, está espectacular. Y también tenemos el modelo del top de Arta Donna, que me parece una auténtica barbaridad, me encanta para las chicas. Y lo tenemos en azul, también lo tenemos en rosa, que me parece espectacular. Y por supuestamente en negro. Y también quería deciros que esto es totalmente exclusivo, no hemos sacado muchos
muchos tops. Así que, chicas, decírselo urgentemente a vuestros padres. Ir a la primera línea de descripción en artamoda.com. Envíos 24 horas. Comprar ya ahora mismo el vuestro, porque es que os digo que os vais a quedar sin 100%. O sea, aquí la cosa es ir super mega ultra rápido. Pero esperaros, vamos a ver la reacción de Ari y después veremos el regalo que me ha hecho ella. A ver qué es lo que es. Así que le vamos a tirar absolutamente todo a Ari y a ver qué está justamente ahí. ¡Arta, ya o qué! Bueno, sí, acabo de terminar de hablar, así que chicas, ¡podéis abrir los ojos! Está de diseño super mega ultra chulo. Venga, vamos a abrirlo un segundo para que lo veas así en grande, para que absolutamente todo el mundo lo vea. Mira qué guapo, Mira. Pobrecita, Está llorando. Toma, mira, esto es tuyo, Ari. A partir de ahora, esto es tuyo. Quiero el rosa, ¿me puedo poner? El rosa, por supuesto. A ver, ¿dónde hay maldito rosa? Mira, está el de Artadona. Pero bueno, vamos a presentarlo, porque es que ahora mismo vais a flipar. Así que ahora sí que sí, Máximo Squad, es el momento de llamar a los ¿quién? ¡A los padres! Venga, llamar a los padres, os damos 10 segundos. Venga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, queridísimos padres. Bueno, ya me conocéis, soy Arta. Encantado, posiblemente me veáis en las televisiones absolutamente todos los días. Pero el caso es que ya llega el verano. Estamos a 9 de junio. Estamos por fin en la recta final, ¿no? La piscinita, la playita, las vacaciones y tal. La época del año que a todos nos gusta. Y por eso, ya sabéis que tenemos la marca de merch Arta Moda, que muchísimos de vosotros ya habéis comprado. O sea, prácticamente yo creo que absolutamente todos. Pero el caso es que no os voy a robar más tiempo, y es que todavía no teníamos ningún producto exclusivo para las chicas, ¿no? Y sabemos que muchos de vuestros hijas pues les gusta el canal. ¿Y qué es lo que faltaba? Pues tops, ¿no? Y por eso por fin llegan los queridísimos tops. Este diseño de Ari a mí personalmente me flipa, o sea, es extraordinario. Fijaros cómo queda. A ver, Ari, quítate la chaqueta un segundo. Queda espectacular. Bueno, dilo tú, Ari, porque yo esto pues no me lo puedo poner. Es que son preciosos, súper cómodos. Y la verdad es que en plan, está aquí por el medio, ¿sabéis? O sea, ni muy corto ni muy largo. Está perfecto. Y para verano, perfecto. Además, la calidad es súper buena. Por cierto, está disponible en todas las tallas. Y fijaros cómo queda. Es espectacular. O sea, a mí me flipa. O sea, me flipa. Bueno, decir vuestras opiniones, ya que yo no soy yo la persona que lo lleva. Lo digo con una palabra, porque es que me encanta, o sea, es súper bonito y el diseño y todo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo, bravísimo! A mí me encanta el diseño, bueno, aparte de que salgo yo, porque es que no me lo esperaba, te lo juro, pero me encanta la calidad, el color, sobre todo, que es súper neón, no sé, me encanta. Es la primera colaboración que realmente hacemos con un personaje del canal que no soy yo ni Max. Así que ya os digo yo que esto va a volar, o sea, se van a agotar en 0, así que, queridísimos padres, artamoda.com, envíos en 24 horas, ir corriendo a la primera línea de descripción, entrando en la página artamoda.com para que vuestra hija no se quede sin un top precioso. Y solamente hoy, padres, si compráis el top vais a tener un descuento del 15% con el código TOP15, que lo tendréis que poner justamente cuando estéis acabando la compra. Va a durar 24 horas, así que aprovecharlo. De hoy 9 a las 8.40 hasta mañana 10 a las 8.40. Así que aprovecharlo. Muchas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por la confianza, padres. Un día más, sois los mejores. Bueno, pero ahora sí que sí viene una cosa importante, que aparte de esto, obviamente, ¿sí? Es muy importante, pero es que es importante porque eso tus nuevas mascotas. Tengo una nueva mascota que va a formar dos mascotas que va a formar parte de la nueva Máximo Squad. Vale, a ver, si lo de los tops ha sido increíblemente increíble, imagínate esto, o sea, el triple. ¿Puedo abrirlo ya? No, en el sentido de mascota. Lo abro y que quiero que lo veas. Venga, va, me tapo los ojos. Que primera reacción abre. Vale, va. Te lo voy a enseñar, vale. Mira, son ¿qué son? ¿Qué? A
Ari, no sé lo que ha pasado, pero te digo que creo que los animales se están poniendo un poco tensos, ¿no? Venga, va, abrir los ojos, va. Vale, o sea, me has dicho que son las ardillas voladoras que y no, que les gusta la miel. Yo creo que se han puesto muy nerviosos, así que vamos a calmarnos con un poco de miel, porque sé 100% que a los animales, si dices que les gusta la miel, pues a lo mejor nos podemos hacer sus amigos. Tendremos que comprar una jaula y todo, ¿no? Cuidado. A ver, tiene bastante, pero bastante miedo. A ver. ¡Oh, qué monos, mira! Vale, pues, ¿creen que están saliendo? Amigos, yo no voy a comprarme. ¡Hola! ¡Me está chupando! Toma, yo no te quiero hacer daño. Soy tu amigo. ¡Oh, míralo! Vale. Esto es lo mejor que podemos hacer hoy, hacernos sus amigos. Porque es que fijaros que el otro está ahí escondido. Es una chica y un chico. Vale, ¿y cómo se llaman? Pues no sé, hay que ponerles nombre. ¿Hay que ponerles nombre? Pues mira, vamos a hacernos amigos de ellos. Ahí está, que como un poco, ¿sabes? Que se tranquilice. Este está, vamos, disfrutando. Este ya es nuestro amigo. A ver, guapo, tranquilo. Yo tengo miel, soy tu amigo. Toma. Mira, te está chupando. Bien, vale, se está asustando un poco, pero bueno. Toma, guapo. Como que quiere ser nuestro amigo, pero que no se fía de momento. Ahora. Parece que se está haciendo nuestro amigo. Yo soy tu amigo, vale. Los dos están ahí. ¿Tú crees que se van a...? ¡Se ha subido la mano! Bien. Ese es primer paso de confianza. Es la primera vez que tengo una maldita ardilla voladora aquí. Toma, ardilla voladora. Toma, guapo, soy tu amigo. Oh, se me está llenando la mano de miel. Toma. Pilla. ¡Oh, es mi mascota! Vale. Este se está haciendo nuestro amigo ya. O sea, este ya es pana. Este es ya full. Hola. Full amigo, está viendo a la cámara, está ya. Ahora mismo, si se cae, no pasaría nada porque planea. O sea, sí. Vuela. O sea, a sabe ver, volar. Son pequeños, pero yo creo que si se caen. Bueno. Mira, se está metiendo en mi maldito. Hola. ¿Dónde está? Miradlo. O sea, está literalmente en mi cabeza. Ah, pues sí. ¡Oh! ¡Está en tu cabeza! Vale, amigo. Yo soy tu padre. A partir de ahora, soy tu padre. Bueno, creo que me ha cagado, ¿eh? Me ha cagado. ¡Hola, míralo! Espérate, me está oliendo, está diciendo. A ver, ¿quién es este tío? Mira. ¡Oh, es mi amigo! What the fuck? Ok. Vale, se me acaba de meter por dentro. Hermano, se me acaba de meter por dentro. Está aquí, os lo prometo. Está aquí, amigo sal. No me hace nada de gracia esto, chicas. ¡Ah, se me está metiendo por el sobaco! Se me está subiendo, esto es un piradón. A ver, amigo. Vale, por favor, sal. Que no quiere salir, Arta. Hola. ¿No quiere salir? Tío. Por favor, amigo o amiga, sal de ahí. Me estás haciendo muchas cosquillas por ahí por dentro. Sal, ahí hay miel. ¿Vale? Ojo, se está acercando. Ay, se está acercando. Ojo. Mira, te está chupando. Te está chupando el dedo. Vale. Es una sensación rara. Vale, se está poniendo muy, pero que muy nervioso. Se está metiendo literalmente por dentro, tío. Es que lo tengo. Miradlo, está ahí. Vale, a ver, amigo, yo te quiero ayudar y quiero coger a tu hermano. Tu hermana, no sabemos si este. Mira, oh, pobrecito, está como. Está ahora mismo con bastante, pero bastante miedo. Pero bueno, no pasa nada. Toma, vale. Full amigos, ya somos amigos con él. Chupa. Sería que vinieras con tu hermana. Vale, tranquilidad. Está por dentro. ¿Ves con tu hermano o hermana? Se me acaba de mear en la maldita sudadera, chicas, tío. A ver, es normal, porque es que al final no me tiene confianza. Venga, aquí, mira, está por dentro tu hermano o hermana. No lo sabemos todavía. Me está investigando como el otro se me está subiendo. ¡Oh, no! Vale, este sí que sí ha ido directamente a la cabeza. ¡Miradlo, lo tengo en la cabeza! ¡Qué chulo! ¡Hola, amigo! ¡Qué chulo! ¡Hola! Vale, imaginaros que ahora salta y empieza a planear. Vale, y es que el otro lo sigo teniendo aquí, tío. A ver si salta. De momento no quiere saltar. No tiene mucha confianza con nosotros. Está poniendo muy nervioso. ¡Hola! Vale, cálmate. Ari, tú cálmate. Está ahí. Míralo. Para, tranquila. Vale, Ari, ahora cálmate. Mira, está en tu cabeza. Ahora. Mantén la calma, tranquila, Ari. Vale, a ver, viene conmigo. ¿Habéis visto cómo ha saltado? ¡Qué locura, cómo ha saltado! ¡Flipa, ¡Súper guapo! Ya no te ayudo, amigo. Hola, mira, está yendo. ¡Se suba la cámara! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Eres youtuber! O sea, está en la cámara. ¡Wow! ¡Está en la cámara! ¡Mirarlo! ¡Míralo, está en la cámara! ¡Oh!
Lo tienes, Abril, lo tienes. Ahora mantente tranquila, mantente tranquila. No, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Mira, está por detrás, está por detrás. Súper ultra tranquilo. Hermanos, hermanos. Hermanos, está aquí tu hermano. Tenemos que juntarlos con su hermano o hermana. Claro, ahí está la cosa. Es que el tío. A mí no me mires. Este, a mí no me mires. Mira, aquí, aquí, aquí. Métete aquí. Otra vez está yendo. Que le gusta. ¡Ay, va, ahí va! ¡Ay, va, ahí va! ¡Tú que me estás rayando el objetivo! ¡Para, hombre! ¡Para! Tienes que ir a por tu hermana. Wow, vale, la cosa es que he perdido al otro. ¡Hola, hola! ¡Mira, mira! ¿Dónde está? ¡Mira, está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Y qué locura! A ver, reencuentro hermanos. Reencuentro hermanos. Aquí estáis. Vale, por fin, por fin. Bien, 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 bien. A ver, cuidado que te cojo. Cuidado que te cojo. Cuidado que te cojo. Vale, lo tengo. Tengo a los dos aquí. Bien, me gusta, me gusta, me gusta. Una vez que tenga a los dos aquí, ya estoy bastante, pero bastante, bastante tranquilo. Por lo cual, chicas, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejarlos un día en la caja, pedir una jaula gigante por Amazon y que vivan tranquilos. Bueno, pues vamos a dejarlos justamente por aquí. El otro ya se me está metiendo. Vamos a dejarlos en la caja porque tampoco les quiero poner nerviosos. Y mañana vamos a intentar que lleguen absolutamente todas las cosas. Ah, 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 se me está metiendo por dentro, tío. Me está metiendo otra vez por dentro, maldita sea. Son las nuevas mascotas oficiales del canal. Se me acabo de meter dentro. En plan, mirar dónde está. Se me acabo de meter dentro. Vosotros en los comentarios ponernos nombres. Uno es una chica y el otro es un chico. Así que los dos nombres con más likes de los comentarios pasarán a la final. Dos de chicos y dos de chicas. Así que vosotros vais a decir cómo se van a llamar estas ardillas voladoras. Así que sigamos con el vídeo. Pongamos el pestillo para las chicas porque no quiero que se enteren de absolutamente nada. Y es que, como ya sabéis, yo soy una persona súper loca. Es decir, yo estoy loco de la cabeza de por sí. Y diréis, Arta, pues aquí tienes unos armarios. Dentro de los armarios, pues eres una persona normal. Pues tienes aquí tus zapatillas, que si chaquetillas, más ropa. Pero hay un armario que no se lo enseño jamás a nadie. Y es mi armamento nuclear de menos. Tenemos un francotirador de Nerf. ¡Es una locura! También por aquí tengo una maldita minigun super potente que ya lo he utilizado en varios vídeos. Este arma que es que principalmente me encanta, porque es que aparte que es desmontable totalmente, esto pega una locura. O sea, esto de verdad te hace muchísimo daño. O sea, es una barbaridad, está guapísima. Esta Nerf me la regaló un suscriptor y esta, pues no es automática, pero también mola un montonazo, ¿vale? Pero no solo tenemos todo este arsenal que es básicamente de balas, sino que también tenemos pistolas de agua, o sea, literal. Lo siento, esto no lo hagáis en vuestra casa porque si no, vuestra madre seguramente os venga a pegar con la chancla. Y tenemos también justamente esta de agua que me parece una brutalidad para el verano. Y también tiene aquí justamente una palanquita que yo, si la estiro, mira lo que pasa. O sea, es una barbaridad, o sea, esto te da la cara. O sea, de verdad, de verdad. Lo siento si hay alguna madre que me esté viendo. Espero que no os la lían mucho en casa. Y por último tenemos un super arco. Pero con el super arco también fijaros lo que viene. Una cosa para guardar las fechas. Y diréis, ¡esto es un arco normal! No es ningún arco normal, porque si yo aprieto este botón y apagamos las luces, mirad qué pasa. Fijaros en esta auténtica locura. ¡Pa! ¡Se acaba de super pegar! ¡Se ha pegado aquí por la cara! Y por supuesto tenemos un montonazo de balas. ¿Creéis que es absolutamente todo? Si de verdad habéis pensado que solamente tengo estas balas, pues no me conocéis mucho. ¡La auténtica barbaridad! Sí, me llamo Arta, suscribiros a mi canal, darle like y... ¡Arcos! Sí. Absolutamente todo este arsenal auténticamente locure. O sea, tenemos muchísimas, pero muchísimas, muchísimas balas. De hecho, tenemos balas totalmente infinitas. Es en plan, nunca en la vida se me van a acabar las balas. Sabiendo que tenemos desde armas de agua hasta francotiradores, miniguns y un montón de absolutamente todas las cosas, vamos a probar absolutamente todas las armas contra las chicas que están ahora un poquito nerviosas. Yo creo que la primera, vamos a coger esta que es una de las más tochas. O sea, esto es una auténtica brutalidad que ya la hemos utilizado en el canal. Pero no sé, me apetece jugar un poquito con ella. Solamente quiero que veáis cómo revienta este arma. Esto como se te cruce la cabeza. Esto es una semejante locura. Hola, Abril. Está justamente ahí detrás de la caja. ¡Te da! Y tú, Ari, lo siento. ¡Hola! ¡Oh, no!
creo que le acabo de dar un balazo en todo el ojo, ¿eh? Ya te digo yo que esta pistola duele que flipas. Ari, ¿estás bien? Le daba en el ojo, ¿eh? Sí, anda que no le daba en el ojo. Bueno, le he metido la bala a la perfección en el ojo, ¿eh? O sea, a ver. Le he metido en el ojo. ¿Ari, ¿estás bien? Lo siento, tampoco quería hacer eso, ¿sabes? Tenía el ojo rojo. Tiene el ojo rojísimo. ¡Hola! ¡Qué turbio! Pero Maximum Squad, vamos a acabar justamente el vlog por aquí. Vamos a llevar ahora mismo a Aria abajo a ponerle un poquito de hielo porque tiene el ojo hinchadísimo.